Doctor, venga. Despertó. Bienvenido, teniente Eminov. ¿Cómo fuiste tan injusta, Sura? Afortunadamente, el doctor estaba aquí. ¿Qué hubiera pasado si Petro no te encontraba? Todo el mundo ha escuchado lo que hiciste con ese turco. Trajiste mucha vergüenza a esta familia. Tía, por favor. Ella no lo sabía en ese momento. Estaba medicada. Afortunadamente, Petro no dijo nada, así que nadie se ha enterado todavía. Vamos a ver cómo consigue su perdón. Increíble. Increíble. Tienes que entender bien que debes comportarte ante nuestra familia. Escúchanos, así podrás salvar y mantener nuestro honor. Le debes tu vida a Petro. Todos se la debemos. Estamos muy agradecidos y nos prometió que cuidaría de nosotros. No la dejen sola. ¿Cómo sigue? Bien. Le tomará algo de tiempo recomponerse. Pero estamos haciendo todo lo que podemos. Desearía que acepten mi oferta de llevarlas a Petrogrado. Sura tiene que salir de este ambiente. No creo que sea buena idea. No debemos causar caos en esta crisis. Estarán a salvo conmigo. Quiero decir, van a estar a salvo con toda mi familia. Hablo del caos emocional que podría experimentar. Mira, si tienes planes futuros para Sura, deberás ser un poco más paciente. Ten cuidado. Cierra y asegura las puertas. Revisa todas las puertas de atrás. Quiero que hagas eso de inmediato. Sí, señora. Cierra las cortinas. Y apaga las luces que no usamos. ¿Qué está pasando? La ciudad está en caos. Los protestantes están irrumpiendo y quemando todo. Hay que asegurar la casa. Así que la rebelión ha llegado a nuestra puerta. No olvides lo que te dije. Pongamos a un vigilante en el jardín. Muy bien. Debo insistirle, vengan con nosotros. Ah, Petrogrado no es seguro. Es muy peligroso. Pero al menos estarán seguras con nosotros. Estaríamos muy felices de recibirlas. Creo que... Gracias, querida María, pero ellas van a venir conmigo. Espero que puedan convencer a Sura. No creo que pueda objetar esa decisión. ¿Cómo está su estómago? ¿Ya se encuentra mejor? Así es. Le pasa lo mismo desde pequeña cuando está triste. Ya se siente mejor, ahora descansa. Espero con ansias los días en los que podamos andar a caballo a orillas del Mar Negro. Cuídate mucho, hermano. Selim. Te lo agradezco mucho. Quisiera poder avisarle que ya despertaste. Ah, ¿cuándo se fue? Hace unos días. Ahora deberías dormir un poco. Ya dormí suficiente. Necesitas descansar más. Me pregunto cuántos soldados tengo. Las tropas han empezado a retirarse. Hay más heridos que antes, por lo tanto, hay menos conflicto. Pero dicen que las ciudades están en caos y que la guerra se ha extendido por todas partes. El zar Nikolai ha sido obligado a renunciar a su puesto. Esperemos que todo acabe pronto y no tengamos que sufrir más. ¿Cómo está todo en el sur? No lo sé, pero estoy segura de que no están como las regiones del norte. ¿Tu familia vive en el sur?
Bien, ya hemos terminado por hoy. Trata de descansar un poco. Volveré a verte después. Alusta, Kirim. Quiero darte las gracias por no dejar a mis empleados sin trabajo, Eminov. Ellos no olvidarán tu gentileza. Y estoy seguro también que trabajarán muy duro en tu casa. De eso no tengo dudas. Ojalá hubieras tomado otra decisión. Si todos dejaran esta casa como tú lo estás haciendo, ¿qué pasará con este lugar? Este lugar se convertirá en un infierno. Ellos asustan a la gente. Lo sé, pero mis hijos son pequeños. Y tengo que pensar en su futuro también. Te aconsejo que hagas lo mismo. Vende tus tierras, toma tu familia y vete de este lugar. Yo nací en estas tierras y en ellas moriré. No quieres aceptarlo, pero Zar Nikolai no podrá resistir por más tiempo. Será derrocado. Primero los oficiales militares y sus tropas de la Guardia Real serán asesinados. Lo sabes. No es fácil. Arkadiev, no es fácil. Está aquí. Llegó. Shh. No quiero que mi suegra te escuche. Guside, no quiero hablarle ahora. Ve a recibirla. Bienvenida, Esma. Muchas gracias, querida. ¿Necesitas ayuda con algo? Tengo mucha gente para ayudarme. No te molestes, por favor. No es molestia. ¿Y bien, cómo te fue? Vamos a la habitación. El festín estuvo fantástico a pesar de la escasez. Era como si no fuese para el nieto del mayordomo Sahim, sino para el hijo del hombre de la casa. Y había mucha gente. La ama de llaves del señor Eminov estaba ahí. ¿Hablas de Hazer? Así es. Me senté con ella todo el tiempo y hablamos mucho. Esta mañana salimos juntas a la carretera y fuimos juntas al mercado. Es una mujer muy agradable. No tenía idea de que ella fuera así. Señora Esma, vamos, cuéntenos todo lo que sabe. ¿No vas a darme la bienvenida? Está bien, bienvenida. ¿De quién habla? La que trajo la matrona Selil. Es de aquí también. Es un soldado como Kurt Said. Son muy buenos amigos. Ellos crecieron juntos, se criaron como si fueran hermanos. La familia Eminov lo ama también. Es un hombre muy valiente. ¿Y? ¿Aún es soltero? Le pregunté a la señora Hazer y hasta lo que ella sabe, él no ha conocido a nadie que le guste. Estoy segura de que encontrará a alguien luego de regresar. Ya veremos. Selil. ¿Qué estás haciendo ahí? El bebé está despierto. Tranquila, ya me ocupo del bebé. Marzo, El señor Borinsky está esperando por su respuesta. Querida Zura, luego de los últimos eventos tenemos que regresar de inmediato. Tengo que dejarte por un corto periodo, pero no me demoraré mucho. Me preocupo mucho por ti. Por favor, déjame verte antes de irme, Petro.
Ya le di su carta, señor. Se lo agradezco. ¿Qué haces aquí a esta hora? Nada. ¿Estás leyendo otra vez la carta de tu hermana? Osman no está bien. Vete, no te detengas aquí otra vez. Vete, vete. Hay otra carta de la baronesa. ¿La leíste o qué? Leo las cartas viejas. Osman. No puedo creer las cosas que esa mujer le escribe a mi hermana. Vete, vete. Muy pronto ya no quedará nadie. Marchémonos. No me mires así, Mahmud. ¿No escuchaste las noticias? Dicen que la rebelión vendrá aquí muy pronto. Java, por favor, no escuches todo lo que dicen. Sé que solo dices eso para calmarme. Tú también estás asustado. Estoy cansado. Voy a dormir. Mahmud. No quiero que nuestro bebé nazca en medio de una guerra. Por favor, convence a tu padre de irnos. Es lo que debemos hacer. No puedo hablarle de eso a mi padre. Él es el único que puede decidirlo. Nunca había estado tanto tiempo sin escribir. Estoy muy preocupada. Pasaron meses. Empiezo a pensar que algo malo ocurrió. No pienses en eso. Por favor, Sajide. ¿No podrías preguntarle a la gente de Petrogrado? Ellos te respetan. Estoy segura que te dirán algo. Yo no le pido favores a nadie, Sajide. ¿No me conoces? Mi hijo se ha ido a la guerra. No sabemos cómo está. ¿Y tú hablas de pedir favores? No es solo nuestro hijo. Todos están en guerra. Petro es un hombre muy honesto y amable. No es solo noble de título, él es un caballero. ¿Él realmente ama a Sura? Puedes estar tranquila, Caterina. Sura tendrá un buen matrimonio como el de Valentina. Se fueron. Lo sé.
¿Tienes frío? Petro me pidió por favor que te diera sus mejores deseos. Vendrá a visitarnos cuando estemos en la casa de nuestra tía. Es el hombre perfecto. Hace un viaje de una semana solo para ver si estamos bien. No me casaré con Petro, Valentina. Hermana, creo saber muy bien cuáles son los planes de mi tía. Pero eso nunca sucederá. No voy a casarme con él. No voy a casarme con nadie. Vamos. Te ayudaré a vestirte. Petrogrado, abril 1917. ¿Said? ¿Said, soy yo? Salil. Mi hermano. Hermano, déjame mirarte. ¿Estás bien? Abrácense adentro. Hermosa Tatia. Finalmente estás aquí, Said. Nos preocupaste. Sí, estuve inconsciente por mucho tiempo. Parece que estás bien. Bueno, mi pierna no me deja hacer mucho, pero estoy bien. Estabas muriendo la última vez que te vi. ¡Oh, despacio, perdón, despacio! Perdón, está bien. Toma asiento. ¿Cuándo llegaste? Nos pusimos muy felices al recibir tu mensaje. Antes de ayer. Por favor, ya siéntense. Ven, Tatia. Uh-huh.
Qué lindo lugar. Es muy discreto. Las calles son un caos. Han llevado a la ciudad a la ruina. No sabes lo que pasa. Voy a escuchar las voces de cada uno de ellos. Tengo que cubrirlo bien, así no se rompe. Déjalo, Nina. Solo nos llevaremos lo que necesitamos. Pero es un regalo de papá. No puedo dejarlo aquí. Volveremos, mi amor. Volveremos, lo sé. Nos iremos por poco tiempo. Regresaremos cuando todo se haya calmado. No lleves mucho, solo poca ropa. Nos llevaremos las joyas. No las podemos dejar aquí. ¿Entrarán a nuestra casa cuando no estemos aquí? Espero que no. Sa renunció al cargo, pero las cosas no se han calmado. Perdió el control. Tenía requerimientos nuevos y causaron problemas con diferentes excusas. Gracias, Tate. Ya no sabemos quién es nuestra gente. Estamos en peligro, Said. Nos buscan. El uniforme que con tanto honor hemos usado se convirtió en una sentencia de muerte. Ya no estamos más en tu casa. Abandonamos la mansión. Nos escondemos en las ruinas. Aquí estamos en peligro. No nos podemos quedar mucho. ¿Le dijiste a Sura que regresaste? Le escribí una carta y la envié yo mismo. Pero con todo esto no tengo idea de cuándo vaya a recibirla. Quizás la vea antes de que le llegue. Por favor, ayúdanos y protégenos. Trae de vuelta los días de calma. Es doloroso dejar nuestra casa de este modo. Por favor, danos la fuerza para soportarlo. Perdónanos por dejar a mi padre aquí. Por favor, protégenos. Tengo que ver a Sura antes de ir hasta Lusta. Kislovod está muy peligroso. Voy a ir ahí, pase lo que pase. Entonces iremos juntos. ¿Qué tal mañana por la mañana? Mañana no es una buena idea. Le envié noticias a Misa. Lo veré antes de irme. ¿Le has dado la dirección de este lugar? Así es. ¿Qué? Celil, dime qué pasa. Tenemos dudas sobre Misa. Son certezas más que dudas. Misa está cooperando con los rebeldes. ¿Misa? Habló en serio, Said. Es claro que está en algo raro. Fue Tati a quien lo vio. Se reunió con los rebeldes hace unos meses. Así es. No he tenido noticias desde entonces. Lo vi con mis propios ojos. Entró a una sastrería. Lo seguí, pero estaba vacía. Una tapadera cubría el sótano. Algo raro estaba pasando. Luego me mintió cuando nos volvimos a ver. Me dijo... No fui yo. Acabo de llegar a la ciudad. Pero juro que yo lo vi, Said. No puede ser un traidor. Debe estar entre los rebeldes. En una misión secreta para Ksar. No lo sé. Estamos atravesando tiempos muy difíciles. Ya no sabemos en quién creer. Todo es muy confuso. Mikhail Sorokin. Estaba liderando el asalto ayer. Será disparado a muerte cuando sea visto. Estos hombres son de la tropa de los guardias reales del Zar. Les diremos cuál es la identidad de cada uno. Primer teniente, Said Eminov. Él murió. Eminov murió en Karpatlar. Teniente Selil Kamilov.
será asesinado cuando sea visto. Probablemente tengan sus uniformes. Se están escondiendo. Pero los encontraremos eventualmente. Debemos tener paciencia. Disculpe, tiene visitas en el salón pequeño, señor. ¿Quién vino? Es un milagro, un verdadero milagro. No te asustes, no soy un fantasma. Aquí estoy completamente vivo. Zeid, hermano. El teniente Eminov llegó el día de hoy. Me alegra verte. Sí, también me alegra poder verte nuevamente. Tu regreso es un gran milagro, Zeid. Así es, madame. Lo es para mí también. Estábamos devastados cuando nos enteramos de que estabas perdido. Petro no durmió por días. Trató de hablar con todo el mundo para obtener noticias de ti. Afortunadamente, tu amigo te encontró. Así es. Creía que había muerto. Continúen su conversación. Le diré a los empleados que tenemos invitados. No tenemos la mesa que solíamos tener, pero comamos todos juntos. Lo siento, hoy. Pero no podemos quedarnos. Tatia nos está esperando en el hotel. Deberemos empezar nuestro viaje mañana por la mañana. Nos encontraremos con Misa por la tarde en la Casa del Lago. ¿En la Casa del Lago? Sí, dijo que nos veríamos allí. No dejaremos que te vayas. Tenemos mucho de qué hablar. Así es. No te irás tan fácil. Bien, te veré en la cena. Nos vemos. Adiós. ¿Por qué no vamos al salón de estudio? Quiero escuchar el resto de esta increíble historia. Ya deja de mirarme con esos ojos, Petro. De verdad, soy yo. Olvidé que eras un lobo. Ve al salón de estudios. Enseguida voy. Su rostro cambió cuando escuchó el nombre de Misa. Sí, lo noté. Lo noté. Tú hiciste lo mismo. Me di cuenta que olvidé esto en el auto. Muchos recuerdos felices en esta casa. Sí,
Vámonos. Sí. Las instrucciones para la tarde han sido dadas. Carne fría y un pan están bien para mí, querido Petro. ¿Cuándo llegaste a la ciudad? La semana pasada. ¿Llegaste la semana pasada y recién me entero? Desafortunadamente, me iré mañana en la mañana, amigo mío. Nos iremos. Yo me iré con él. Y llevaremos a Tati con nosotros. Veré a Sura antes de irme a Kirin. Muy bien. Sabes que perdió a su padre, ¿no? ¿Quién? Sura. No. ¿Cuándo? Luego de recibir la noticia de tu muerte. ¿Sura piensa que estoy muerto? Pero yo le envié una carta. Es imposible comunicarse con el sur. El correo demora meses o se pierde en el camino. Yo mismo le dije que estabas muerto. Petro. Quería que lo escuchara de mí. Lo siento, Seid. Mi tío me dijo que no había esperanza de encontrarte. Nunca me lo perdonaré. Entonces, para ella, será una sorpresa verme. Seid, esto es un milagro. Sura volverá a la vida gracias a ti. Se pondrá muy contenta. ¿Caterina? ¡Caterina! Ya bajamos. Vamos, tía. Nadia estaba preocupada. Escúchenme bien. Todo ha sido preparado. El tren estará aquí en 5 días y todos nos iremos en él. El general nos dará la bienvenida al final de nuestro viaje. Gracias a Dios. Una sorpresa estará esperando por ti, Valentina. Sí, querida. Constantine estará ahí tomándose un par de días. ¡Mi querida tía! Recemos para que nada salga mal. No tengas muchas esperanzas. No, nada saldrá mal. Sura, reza por mí. Nada irá mal, cariño. Ya verás. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Escóndete! Tranquila. Tranquilas. Esta pesadilla se acabará pronto. Pronto estaremos a salvo junto al general. Antes, eran los rebeldes los que se escondían. Ahora nosotros tenemos que escondernos como criminales. Hay que ser cuidadosos. Solo estamos siendo cautelosos. Este caos que destruyó todo el país acabará pronto. Hasta eso debemos hacernos invisibles para proteger a nuestros seres amados. Desearía que no te arriesgaras para ver a misa. No me iré sin despedirme de mis amigos. ¿Estás seguro de que quieres ser visto con misa, Seid? ¿Acaso tú sabes algo, Petro? Es difícil creerlo, pero mi tío me dijo que está con los rebeldes. No puedo creerlo. ¿Es eso posible? Es la primera vez que lo escucho. No lo había compartido con ustedes porque no estaba seguro. Es solo un rumor, no existen pruebas. No creo que Misa haya hecho eso. No solamente es un amigo, sino un camarada de armas. Espero que tengas razón otra vez, Seid.
por la amistad y la memoria de nuestro querido Vladimir. Por Vladimir. Por Vladimir. Por Vladimir. Trata de escapar de estas búsquedas. No compartas tu identidad con personas desconocidas que no sepan que eres soldado. No te preocupes. Dile a Sura que me disculpe. No te preocupes. No sabías que todo esto iba a pasar. Discúlpate por mí. La puse triste sin querer. Pensó que estabas muerto por lo que le dije. Está bien. Te disculparás con ella luego. Mi único consuelo es saber que no se separarán. No puedo esperar a verlos juntos de nuevo. Cuando tú quieras. Tu responsabilidad es mayor de ahora en adelante. Tienes que proteger a Sura. ¿Acaso lo pones en duda? No por ti. ¿Entonces? ¿Podrás convencer a tu padre? ¡Quédate quieto! ¡Vamos, vengan! ¡Suélteme, traidores! ¡Déjenme ir! No tenemos tiempo que perder. ¡Llévenselo! ¡Déjenme ir! ¡Suéltenme! ¡Súbalo! ¡Déjenme ir! ¡A sus lugares! ¡Vamos, vamos! Sí, señor. Sí, señor. ¡Adelante! ¿Hicieron el trabajo? Ya está hecho, señor.
mí se nos emboscó. ¿Misa?